El boniato, el tratamiento que lleva es igual que la patata. Lo hemos pelado. ¿Pelar? Y hemos cubierto de agua a cachitos en una cazuela hasta cocer, con una pizquita de sal. Y aquí tenemos... el resultado. El boniato... sin piel. Ves, ¿eh? Y blandito, cocido. Sí. Bien. Hemos guardado 3 cucharadas del agua de la cocción, que le vamos a añadir esta levadura deshidratada. Esta levadura sirve para hacer pan. Ah. Es levadura de panadero, pero deshidratada. Vale, esto lo mezclamos con las 3 cucharadas sí. del caldo del boniato. Eso es, vamos a deshacer. Y aquí tengo 2 tazas de harina que vamos a añadir. Esto y vamos lo mezclo bien esto, ¿no? Mezcla bien. Y eso es lo que nos va a ayudar a fermentar la masa. Una vez que tengamos todo esto bien incorporado, vamos a dejarlo fermentar, Carlos, un ratito. ¿Cuánto tiempo fermentar? Al calor de la cocina, pues media hora, 3/4 de hora. Sí, échame eso ya. Ahí. Mezclamos bien hasta hacer una masa uniforme. Bueno, Carlos. ¿Ha reposado media hora la masa? Sí. Y ahora vamos a freír los buñuelos. Sí. Mira, para que no se nos pegue la masa, vamos a poner aquí. ¿Con la cucharilla? Para pasar la cuchara por el aceite. Mira, tenemos el aceite. Ya te saco cuchara más limpia que está, ya te he manchado. Calentita. Es así, ¿eh? O sea, y vamos a ir echando aquí porciones. Ah. ¿Ya ves? ¿Eh? Muy bien. Y ahora lo que vamos a necesitar, Carlos, es azúcar y canela mezcla. Azúcar y canela mezcla. Mientras esto se va... vale. ...friendo, poco a poco. Y luego vamos a sacar... A un plato con papel absorbente. Ah, muy bien. Necesitan un tiempo. Piensa que el calor tiene que ir hasta adentro. Por afuera se nos quedan crujientitos, pero por dentro por queda jugosos. Tierno. Vale. Entonces lo hago así. Sin amontonarlo. Sin amontonar. Necesitan sitio. A ver, un poco de espacio y ahora empezarán a flotar. Todavía no. Yo parezco la churrera. Wow, muy aquí. Bien. Echando esto. Perfecto. Así. Volvemos con el azúcar y canela. Colocamos. Y la miel para el que quiera, Carlos. La miel para el que quiera. Sí, la menta también. ¿Ponemos ahí la mentita? Sí, aquí. Así mismo, el vasito. Bueno, todo. Ahí. ¿Me vas a dar uno a la boca? Te voy a dar uno. ¡Ay, qué hermanita! ¡Uy, qué cosa más rica!